Pues yo en resucitado sí creo. Es más, en Marruecos, en el Cairo, en el África, los muertos se levantan de sus tumbas, así, delante de toda la gente. ¿Será porque te vieron a ti, princesa? Tú eres la única capaz de hacer resucitar a un muerto, ¿o lo vas a negar? Mira, Germán, yo estoy hablando muy en serio. Es más, hasta mi tío Alberto, cuando viajó al África, los vio. No, pero ¿dónde me dejan a los muertos vivientes de Haití? Esos no solamente resucitan y se aparecen, sino que salen caminando por la calle. De acuerdo al procedimiento, en primera instancia se procederá a la inspección visual del cuerpo por parte de los científicos aquí presentes. Padre, señor. Santo Dios, parece vivo. ¿Él es Efraín Alcázar? Sí, es Efraín, sí. Está vivo. Está vivo. ¡Que viva Efraín Alcázar! Este es un nuevo milagro de Efraín. Ese es mi papá. No sé. Estoy sintiendo algo extraño. Hay un torbellino de brisa caliente. ¿Lo estás sintiendo? Es un mensaje que nos envía el Señor a través de nuestro siervo de Dios. Mire, monseñor. Calor. El Señor nos envió un mensaje divino a través de Efraín Alcázar. Esto no había sucedido nunca. Es una brisa cálida. ¿Calor? Qué raro. Que nos faltaba un viento caliente en este pueblo de mierda. Hace juego con su desolación. En este restaurante no hay ni un alma, ni siquiera los dueños. Hoy en este pueblo están asustando. Asustarán solo a los que tienen algo que temer, coronel. ¿Ah, sí? De razón que lo veo tan atortolado. Pero tranquilícese. Lo necesito muy sobrio para algo que tengo que pedirle. ¿Qué? ¿No me invita a un aguardiente? Tranquilo, que yo lo cuido para que no pase lo del otro día, que tuvo usted unos pésimos tragos. Estoy absorto, Ángela, absorto. Yo creí que todo lo entendía, pero esto me tiene aterrada. Necesito caminar, coger un poco de aire. Monseñor, lo que acabamos de ver fue un santo. Contéstenos, padre, ¿es cierto que al santo se lo llevan a Bogotá para hacerle los exámenes de medicina nuclear? Por favor, señoritas. Monseñor no las puede atender ahora. Tiene que haber una explicación, monseñor. El hecho de que un cuerpo se... Nunca antes había visto algo así, pero tiene que existir una explicación. Monseñor. Pienso investigarla. Monseñor. ¿Se da cuenta? Es un milagro de Efraín Alcázar. Oh, se me olvidaba, monseñor. Doña Marina le manda estas llaves para que se vaya en el carro de ella. Está por allí. Adelante. Sí. Gracias, padre. Gracias, Ángela. Gracias por haberme obligado a venir a esta exhumación. Tenía que ser hoy. Y tal como fue. Así que ya lo sabe. A usted le corresponde disuadir al monseñor para que no siga buscando las causas de la muerte del bandolero ese que están desenterrando. Esa es otra de sus amenazas, coronel. Sí. Y yo tengo muy buena memoria. Durante años usted ha vivido tranquilo. Y es porque a mí me dio la gana. Pero su tranquilidad se acabó porque se terminó la mía.
desde el día en que enviaron al tal monseñor a meter las narices en cosas que no le importan. Yo no puedo hacer nada. Por el contrario, usted sí que puede hacerlo. El cura ese le tiene confianza. ¿Acaso no estuvo el otro día buscándolo? Fíjese, ya me enteré de eso. Él estuvo en mi casa, coronel. Cualquiera que sea la razón por la que él lo busque, tiene que ver con algo que usted y yo tenemos que callar. Así que cierre la boca, porque le conviene. Y si la abre, entonces que sea para convencer al monseñor de que se devuelva por el camino que vino. Serrano, le doy un plazo de 2 días para que lo convenza. Sáqueme a ese cura de este pueblo. Le doy 2 días. Sí, de ella dicen que fue esposa de Efraín Alcázar y el muchacho es su hijo. Ay, ¿cómo así? ¿El santo resultó casado y con hijo? ¿Y tú qué te quejabas de aburrimiento, Karim? Pues yo sí salí muy contenta con lo que vi. Ay, fue maravilloso, ¿verdad, princesas? Ver ese cuerpo entero. Definitivamente Araucaria se ganó la lotería con Efraín Alcázar. Pues ya no lo digo por eso, sino que pues ahora que salió incorrupto seguramente lo canonizarán. Y siendo un santo de verdad, verdad, seguramente me concederá el favor que le pedí. Efraín, yo siempre supe que usted era un santo. Santo Efraín. Ahora el mundo entero lo va a saber. Y el que no creía ahora va a creer. Yo lo amo. Yo lo amé desde el primer momento en que lo vi. Y todavía lo amo. Mi santo Efraín. Listo. Yo creo que ahí ya se le va a parar la hemorragia. Pero lo que pasa es que la bala o lo que tenga ahí adentro todavía está. Oiga. Oiga. No se me vaya a morir. No se vaya a morir. Mi Anael. Melina, vamos. A usted le hace daño quedarse aquí. Yo no puedo irme. En cualquier momento Efraín abre los ojos y yo tengo que estar aquí para devolverle la mirada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Usted es el hijo del santo? Sí. 15 años es demasiado tiempo para que un cadáver no presente ni el menor signo de descomposición. Ah, es que ni siquiera parecía muerto. Parecía un hombre dormido. Un hombre vivo que se acostó a dormir una siesta. No, padre, no. No hay que confundirse. Tampoco es eso. Nosotros estuvimos en presencia de la exhumación de un cadáver, de alguien que estaba muerto. Claro que un estado excepcional, pero muerto. Sí, era un muerto, todos lo vimos. Claro. Pero tenía la apariencia irreal de alguien que acaba de morir. Es que fíjese, hasta las heridas de bala parecían como irreales. Doctor Ángela, usted acaba de dar una definición exacta. Real. E irreal. Real para nosotros que lo vimos. Ajá. Pero irreal para relatarlo, monseñor. Por supuesto. Yo creo que usted se va a ver en aprietos con el Vaticano para contar lo que vio hoy.
¿Sabe una cosa, Ángel? ¿Qué, monseñor? Que por primera vez hemos estado de acuerdo en algo. Sí. ¿Cómo no vamos a estar todos de acuerdo después de esto, esa ola de calor que invadió todo el cementerio cuando abrimos el sepulcro, ¿verdad? Gracias, Ángela. Gracias por todo. Monseñor, quiero confesarle algo. Diga. Sentí algo muy extraño cuando abrieron el cajón. Sí. Todos sentimos algo especial. Algo extraño, sí, es cierto. Sí, pero lo mío era como si esa presencia no fuera ajena. Uh-huh. Es raro. Doctora, llegamos al hospital. ¿Es al hospital a donde veníamos, Eminencia? Sí, al hospital. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, monseñor. Padre. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Ángela. Gracias por todo. Para la hacienda Lusitania. Yo trabajo allá. ¿No me cree? ¿Usted qué va a trabajar allá? ¿No es que allá solo trabaja gente grande? Pero doña Lucrecia me dio trabajo. Como quedamos huérfanos y mi papá no puede trabajar. Bueno, Sardina, camine y yo la llevo hasta la hacienda. ¿Ahí? No me diga que esa moto es suya. Vos sí, verá. Apúrele antes de que mis hermanos me zapeen. Bueno, agárrese duro porque yo soy un tigre, ¿me entiende? No solo Santo tiene araucaria, también tiene grandes atractivos turísticos. Un clima delicioso, una vegetación perfecta, una montaña que lo rodea y que está prácticamente virgen, llena de cascadas exóticas y de vegetación nativa. En aquellas montañas que vemos en la parte de atrás, vivió Efraín Alcázar durante gran parte de su vida. Todo eso lo podrán visitar aquellas personas que quieran conocer araucaria. Efraín Alcázar no es una leyenda. Es una realidad en este lugar del mundo, en donde nos estamos preparando para acoger y darle la bienvenida a todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos. Gracias, doctor Chica. Eran las palabras del juez de Araucaria, que como todas las personas de este pueblo se siente orgulloso de esta región de Colombia que ha sido privilegiada por el Señor con un hombre que dentro de poco será proclamado ante el mundo como un santo colombiano, de nuestra propia tierra. Y es que en Colombia no solo producimos droga y violencia, también tenemos campeones, mujeres hermosas, reinas. Con nosotros Karin Golden, la reina de belleza de Cundinamarca. Cuéntenos qué opina de todo esto, reina. Pues mira, en realidad no tengo palabras para expresar lo que acabamos de presenciar. Fue algo majestuoso, imponente. Bueno, y yo aprovecho esta oportunidad que tú me das para invitarlos a todos ustedes a este pueblo tan maravilloso que es Araucaria. Gracias. Esto sí es todo un acontecimiento. El Vaticano visitando a un pagano como yo. ¿No se equivocó de puerta, monseñor? Porque el poder no está acá. El poder está allá, en la plaza. O en la casa de la portuguesa, o en la casa del coronel. Vine a verle, Serrano. Necesito hablar con usted. ¿Y vino solo, monseñor? ¿No trajo a sus perros guardianes, ni a su corte celestial? Y Efraín Alcázar, él no se paró. ¿Y se vino caminando con usted? No se paró, Efraín Alcázar. No caminó. No hizo ningún nuevo milagro, excepto el de permanecer incorrupto. Impresionante, ¿verdad? Parece una obra teatral con todos esos fieles y todo ese perendengue. Sí, muy impresionante, doctor. Muy impresionante. Sobre todo las heridas. ¿Las heridas? Sí, las heridas de bala, doctor. Parecían recién hechas. Y por la posición de esas balas, es evidente que lo masacraron. De manera que eso le pareció, monseñor, una masacre.
Estoy seguro que usted sabe muchas cosas que debe decirme, doctor. Por ejemplo, ¿quiénes le dispararon y por qué? ¿Y mi moto? Yo la dejé aquí. ¿Estás segura? Claro que sí. No puede ser. Entonces dejaron a mi médica predilecta sin su moto. Ay, no, Juan Carlos. Ahí estaban invertidos todos mis ahorros. Eran lo único que yo tenía. Ay, hombre. Ay, Dios. ¿No te vi en la exhumación? Yo sí prefiero el circo después de la función. Es que no me gustan los payasos ni los magos. Y estas circunstancias siempre se prestan para robos. ¿Te das cuenta? Si quieres, vamos a buscar tu moto. No, no creo que valga la pena. Busquémosla, tiene que aparecer de alguna manera. No vi a tu papá tampoco, Juan Carlos. Bueno. ¿Te gustaron las flores que te envié? Ay, sí. Qué pena contigo. Con todo esto se me había olvidado. Muy lindas. ¿De verdad te gustaron? Sí. Qué bueno. Ay, mi moto. Yo siempre le he tenido mucha fe al siervo de Dios. Y por eso crié a mis hijos encomendados a él. Y es por eso que a ti y a tu hermano nunca les ha sucedido nada malo. Ay, qué lástima que Salvador no estuvo ahí para presenciar el milagro de ese cuerpo incorrupto. Y tu hermano, como siempre, siguiendo su ejemplo. Ay, mamá, por mi papá ni te preocupes porque no lo vas a convencer. Ese cuerpo puede estar muy incorrupto, pero parece que mientras vivió el caso no fue el mismo. Ay, no, María Claudia. Eso que vimos es como para no dormir en mucho tiempo. Germán, ¿entras? No, princesa, muchas gracias. Me encantaría. Pero todavía tengo que hacer cosas importantísimas en el juzgado. Muchas gracias, Germán, por traernos. Menos mal que aún quedan caballeros en Araucaria. Porque por lo que veo, los de esta casa se terminaron. Ay, mamá, si lo dices por Juan Carlos, debe estar en el hospital con Rambo. Tú sabes que esos misterios del más allá no le gustan. Pero los demás acá le encantan. Con tal de que la vuelta no sea con la médica. ¿Con Ángela Gómez? Sí, parece que salieron la otra noche de mucha cena romántica. ¿Ángela salió con Juan Carlos? La noche de la comida donde la portuguesa. Pues claro que eso es lo que me contó mi mamá porque nosotras no habíamos llegado al pueblo todavía. Puros chismes. Así que tú eres novio de Ángela. Yo pensé que era broma de Juan Carlos. Claro que, pues eso no es seguro porque nosotras no vimos nada, son puros chismes. Es más, si Ángela no te ha contado nada, pues olvídalo, porque yo no quiero quedar como chismosa, ¿no? Ay, no te habrás disgustado. ¿Sabes qué? Entra y te tomas un trago y lo olvidamos todo. ¿Listo? Podía ser muy viejita, pero le tenía gran cariño y me llevaba a todas partes. Pues sí, lástima. Se me ocurre una cosa. ¿Qué tal si mientras sales de todo este problema, usas este carro? ¿Te lo llevas? Ay, no, Juan Carlos, ni se le ocurra. ¿Por qué? Además, usted necesita su carro para moverse, ¿no? Tú lo necesitas más que yo. Ángela, al fin y al cabo yo estoy aquí de vacaciones y en mi casa hay carros de sobra. Por otro lado, yo estoy en deuda de gratitud contigo y me gustaría devolverte el favor. No, Juan Carlos. ¿Usted se imagina lo que dirá la gente del pueblo donde me ven en su carro? Hombre. No, y lo que va a decir Germán. No. Bueno, si Germán se pusiera bravo, tendría toda la razón. Yo estoy dispuesto a enfrentarlo. Sé que tarde o temprano tiene que llegar ese momento. Ángela, es que el mundo está lleno de ganadores y perdedores. Y yo estoy seguro que tú y yo somos ganadores. Chao. Chao. A Efraín Alcázar lo amaron, pero también lo odiaron. Y lo traicionaron. ¿Quién? ¿Por qué? Habría que oír las historias de traiciones, de injusticias, de desalojos que ha habido aquí en este pueblo, monseñor. Pero hay mucha gente interesada en que esas historias no se conozcan. Nunca se hizo una investigación. Nunca se condenó a nadie.
¿Quién se beneficia, doctor, con la muerte de Efraín Alcázar? ¿Quién se beneficia con la muerte de Efraín Alcázar? Es la pregunta que se hace un investigador inteligente. Porque ella lo puede llevar a la respuesta que busca. ¿Pero a qué precio, monseñor? ¿Usted está dispuesto a jugarse la vida? Yo vine a la Araucaria a buscar esa respuesta, doctor. Yo no le puedo decir nada, monseñor, porque yo estoy muerto. Y los muertos no hablan, pero los papeles sí. ¿Papeles? En la notaría de Araucaria hay documentos que nunca nadie se atrevió a desarchivar. ¿Qué tipo de documentos? Los que demuestran la posesión de los terrenos de invasión. Vaya, monseñor. Vaya, investigue, que esos documentos no mienten. De pronto pudieron acabar con la vida de un hombre. Pero con los papeles no han acabado. Vaya, investigue. Allá está todo. Todo lo que usted quiere saber. Eso y mucho más. Ni un centímetro, Gómez. A Efraín Alcázar no lo mueven ni un centímetro de aquí. Este cuerpo va para la iglesia de Araucaria. Esa es la orden. Tienen que colaborar y dar permiso. O si no, lo sacamos de aquí a la fuerza. Entienda, Guzmán. Lo dispuso monseñor y el alcalde dio el permiso. Sí, que se lleven al santo, ¿cierto? Que estos demonios se encarguen de él. Y el alcalde da permiso para todo. Él es capaz de vender hasta su propia madre. ¡Que se lo lleven para Roma, cierto! ¡Que lo exporten como exportan droga todos estos! ¡A Efraín Alcázar no lo vamos a dejar ir de acá! Sí, estamos dispuestos a hacerle guardia todo el tiempo que sea necesario. ¡Pero de aquí no lo mueven! Déjenlo aquí, yo lo acompaño. Y entienda una cosa. ¡A Efraín Alcázar no lo atrapan con las cadenas demoníacas del infierno! ¡Porque desde los tiempos del Boquerón lo sostienen los hilos celestiales de la justicia! ¡Viva la banda del Boquerón! ¡Viva! ¡Viva Efraín Alcázar! ¡Viva! Pero, señor alcalde, ¿no entiende que son órdenes del Vaticano? Sí, padre, yo lo sé, pero ¿qué quiere que haga? Si la gente se opone a que movamos el cuerpo de aquí, yo no puedo hacer más. Padre, yo creo que lo mejor es que le digamos a los peritos que hagan las pruebas aquí mismo. ¿Cómo que no puede hacer nada más, señor alcalde? ¡Muévalos a la fuerza! Pero es que son muchos, padre. Y usted sabe muy bien que no podemos hacerlo. Ahí están pintados ustedes. Emplea la fuerza cuando les conviene, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que quiere usted, padre? ¿Una masacre? ¿No ve que he estado intentando convencerlos y nada? ¿Qué han hablado de masacre, señor alcalde? ¿Todo esto? Ajá. Monseñor, nos va a llevar años revisar toda esta documentación. Tranquilo, padre Góngora. Tranquilo. Por lo menos debemos dar gracias al señor de que tenemos los documentos sin el permiso del juez. Pero aquí tienen que estar tradiciones de las tierras anexas al perímetro urbano de Araucaria. ¿Quién? Por acá deben estar las invasiones de los ejidos. Monseñor. ¿Qué tiene que ver las invasiones de los ejidos con la vida de Efraín Alcázar? Tiene más que ver con su muerte que con su vida, padre. Pero busquemos, busquemos, que mientras más encontremos, más sabremos, padre. Monseñor, monseñor. Perdona que le interrumpa, monseñor. Pero es que su decisión nos sorprende. No es que queramos desconocer su autoridad, monseñor. Pero esa decisión de volver a enterrar el cuerpo de Efraín, y entonces las pruebas... Hemos hecho una evaluación de nuestra gestión, el padre Góngora y yo. Y consideramos que con las pruebas de testimonios, las fotográficas y los análisis que están en este instante en el laboratorio es suficiente. Por tanto, se puede enterrar de nuevo el cadáver. Perdone, monseñor. Pero es que nosotros pensábamos, yo y una gente importante de la población, pensábamos que deberíamos aprovechar la situación para trasladar el cuerpo de Efraín a la iglesia. Así podríamos
controlar de mejor manera el culto de nuestro siervo de Dios. Sí, sí, pienso que eso podría haber sido un buen recaudo para la parroquia. Pero el pueblo desea tener su santo cerca, en la tierra. Dejémoslo allá. Oiga, Silvana, ¿usted está segura que no fue nada grave? Mire que le está saliendo sangre de esa rodilla. No, lo que me afana es que la señora Lucrecia se dé cuenta de lo que nos pasó y no me dé el contrato. Fresca, Silvana, fresca. Fresca, que para eso dejé bien escondida la moto y lo que pasó aquí lo guardamos entre usted y yo, ¿me entendió? Y desde que ninguno de los dos abra el pico aquí no va a pasar nada, ¿me entiende? Ahora sí nos llegó el diablo. Nos pillaron, Toño. Y nada menos que el monseñor. Él es buena papa, Silvana. Seguramente viene a ayudarnos. Tranquila, tranquila. ¡Ay, ay, ay, ay! Felipe, echa para atrás. Me mandó a subirme en esa moto. Ahora, ¿con qué le va a salir a mi papá? Te coma callada, sardina, ¿me entiende? Tranquilícese y déjame enfrentar a mí. ¡Tony! ¿Qué pasó? Tony, vayan para la casa y yo veo qué puedo hacer por esa pierna. Buenas tardes. Si usted quiere, monseñor, mañana a primera hora estoy en la notaría. Así lo dejo libre para que haga sus otras diligencias. Yo voy con usted a la notaría a primera hora mañana, padre. Esa fase de la investigación es muy importante para mí. ¿Sabe una cosa? Todo parece indicar que la tradición de las tierras tiene que ver con el por qué asesinaron a Efraín Alcázar. Y esa historia, nada más que podemos encontrarla en la notaría. Así que a partir de mañana, la notaría es priorizada para nosotros. Eminencia, ¿me necesita para algo más esta tarde? No, realmente no. Yo voy a orar un poco. Hoy ha sido un día muy especial para nosotros. Y tengo muchas preguntas que hacerle a él. En ese caso, monseñor, voy a devolverme un momento al cementerio a... Vaya. A ver la ceremonia de entierro de Efraín Alcázar. Me pareció ver al padre Campo Elías un poco nervioso. Parece que el padre Campo Elías tuvo ilusiones de que todas las ofrendas de Efraín Alcázar pasaran a la parroquia. Y ahora, como el cuerpo no se va a mover del cementerio, tendrá que compartirlo de nuevo con el municipio. Vaya. Monseñor. Sí. Pero esos recursos así vayan para el municipio a través del cementerio. O para la parroquia a través de la iglesia, de todos modos van a parar al mismo fondo. Al que financia el proceso ante la Santa Sede. Que así sea, padre. Vaya, vaya usted. Gracias, monseñor. Muchas gracias, señorita, pero en serio ya estoy bien. ¿Cómo te vas a sentir bien con esas heridas? Y menos para trabajar con Oliva, como te va a tocar ahora. Porque con ella la cosa es marchando. Yo me voy a trabajar, así quedó bien. Vea, reinita, déjese hacer la curación. Mire que después se le dañan esas piernas tan lindas que usted tiene. Le queda una cicatriz bien grande. No es necesario nada más. En serio ya estoy bien. Dios se lo pague. Bueno. Tony, vamos a revelar las fotos y mientras tanto me vas a contar toda la verdad sobre esto. ¿Qué fue lo que le pasó a la niña? ¿Por qué está así? Bebeciño, la verdad, por favor. Tú estabas en el cementerio, Ángela. Rambo empezó a acalorarse desde que desenterraron al santo. Cuando llegó esa oleada de calor tan fuerte, Rambo empezó a sudar. A todos se nos pasó menos a él. Desde ahí empezó a subírsele la fiebre. Rambo. Rambo, soy Ángela. Rambo, ¿cómo se siente? Dígame. No, Efraín, no me haga eso. Quedó como endemoniado, Ángela. Es que Efraín Alcázar debe estarle cobrando algo. Ay, Yamile, no digas eso. Tú sabes que cuando la gente tiene fiebre, delira. No.
Yo no quería disparar contra usted, Efraín. Se lo juro. Pero él me lo pidió. Fue él. Él me dijo que tenía que hacerlo. Y yo disparé. Perdóneme, Efraín. Perdóneme. Fue una locura, Lucrecia. Todo el mundo estaba en el cementerio y no se sabía quién estaba más asombrado. No me asombra nada lo que me dices. Yo sabía todo lo que iba a pasar. Lucre, te tengo una noticia que no te imaginas y esa sí te va a asombrar. ¿Ves esta foto del monseñor con los peritos? Sí. Bueno, ahí está la clave de mi descubrimiento. Lucrecia, escúchame que tienes una fuerte contrincante con el monseñor Greggio. Y lo peor de todo, que es mucho más joven que tú. Hasta podría ser tu hija. ¿Mi hija? Sí. ¿Quién es? Lucrecia, tienes que ser fuerte. Yo sé que los 40 no llegan solos. Yo sé que es difícil. Pero es que a veces se te nota. Deja de hablar tanta basura y dime quién es. Pues es obvio, mira la foto. Todas las fotos, porque en todas están juntos. Llegaron juntos, permanecieron juntos, se fueron juntos. Parece que nadie se salva de los demonios en este pueblo. Porque Lucrecia, Efraín Alcázar también agita demonios, ¿o no? Sí. Sí, es el propio Efraín Alcázar el que está agitándoles los demonios internos al monseñor y a la doctora. Ángela. Sí. Lucre, tienes que ser fuerte. Ay, no, todo menos esto, por favor. Hagamos abdominales. Aguántame las piernas. 500. Sí. Vas a poner TV. Una. Tele. Dos. Efraín Alcázar está a cargo de Satán. Voltaire se reía de la teoría de la iglesia que contemplaba como signo de divinidad el cuerpo incorrupto de un muerto. Pero no siempre fue así, Angelita. Durante mucho tiempo, los cristianos consideraron la incorruptibilidad como obra del demonio. De la mano del demonio regresarán con sus cuerpos enteros al mundo de los vivos a hacer sus fechorías. Esa teoría del diablo sobre lo que está pasando ahora aquí en Araucaria con el cuerpo de Efraín me parece más acorde con lo que fue el santo en vida, ¿no te parece, Angelita? Rodolfo, tú estás celoso. Celoso de que Melina esté allá en el cementerio llorando a su santo. Mientras tú estás aquí al lado de una botella. Tú quisiste a Efraín, ¿verdad? Necesito que me ayudes, no que me confundas más. Yo no pienso como Emelina, que Efraín es un santo. Pero esa teoría tuya de los demonios de Efraín es una venganza tuya, Rodolfo. Necesito que me ayudes a encontrar claridad en todo esto. Y pienso encontrar una respuesta. Aquí, en tu biblioteca. O en tu memoria. No. Angelita, no. La respuesta no la vas a encontrar ni en mi memoria ni en mi biblioteca. La respuesta la vas a encontrar en la notaría. Hace un rato se lo dije a Monseñor. Vaya, investigue en la notaría las tradiciones de las tierras de Araucaria, los desalojos, las injusticias, los pactos y las componendas de los poderosos. Vaya que allá está todo, allá está toda la historia de este pueblo. ¿Tú sabes por qué este pueblo es así? ¿Tú sabes? Porque nunca nadie se va a atrever a averiguar la verdad. Rodolfo, hasta que no solucionemos los problemas con Efraín Alcázar, no vamos a poder hacer nada por Araucaria. Efraín está en los sueños de la gente, en sus delirios. Acabo de dejar a Rambo en el hospital con 40 grados de temperatura, pidiéndole perdón a Efraín Alcázar por haberle disparado. ¿Qué estás diciendo, Ángela? ¿Qué estás diciendo? Señor, tú que nos miras desde el cielo con tu infinita presencia,
Ilumínanos en esta noble causa de beatificación del siervo Efraín Alcázar. Procura por la paz de este hermoso pueblo de Araucaria. Y que se haga tu voluntad. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos doy nuestro pan de cada día. Muchas gracias por traerme, princesita, pero ya es suficiente, ¿sí? Yo me puedo bajar solo. No, tú estás mal. Espérate, te acompaño. No, no, no. Mira, la verdad es que no quiero que digan que el juez de Araucaria está saliendo a escondidas con la hija del coronel. Los chismes me tienen sin cuidado. Además, si me tomé el trabajo de manejar hasta acá para que no te pasara nada, lo mínimo que puedo hacer es acompañarte hasta el cuarto. Camina. Yo pensé que tú no podías manejar con esa pierna. Pues con esa pierna puedo manejar y puedo hacer lo que cualquier mujer puede hacer. Ay, discúlpame, princesita, perdóname, lo hice sin ninguna intención, sí, perdóname, perdóname. Las llaves, Germán. Toma. Tranquilo. Con esa borrachera te perdono lo que sea. Además, yo sé que Ángela te tiene mal de la cabeza. Sí. Yo amo a Ángela. Y la verdad es que si no me contó nada de todo lo que sucedió con Juan Carlos fue por alguna razón. Pero desde ya la perdoné porque yo amo a Ángela. ¿Sabes una cosa, princesita? Si hay una mujer íntegra, esa es Ángela. Ella es lo que se llama una mujer íntegra. Tranquilo, Germancho. Yo soy tu amiga, yo te entiendo. Ven, te acompaño hasta el cuarto. Gracias. Finalmente le tocó aceptar al padre Campo Elías que volvieran a enterrarlo en el cementerio. La gente se iba rebotando porque se lo iban a llevar. Buenas. ¿Qué son estas horas de llegar, Toño? Usted hace rato debería estar aquí en la casa haciendo algo productivo. Por ejemplo, ayudándole a la doctora Ángela a encontrar su moto. Sí, supo, mijo, que a Angelita le robaron la moto en el cementerio. ¿En el cementerio? Uy, no, entonces esa moto ya debe estar en Bogotá en manos de los reducidores, mamá. ¿Le sirvo la comida? No, mamá, tranquila, yo ya comí. Más bien me voy a dormir. Hasta mañana. Dios lo bendiga, mío. ¿Sabe, Rodolfo? Me convencí de que ese monseñor es una buena persona. Lo vi tan conmovido frente al cuerpo de Efraín que me di cuenta que él sí es capaz de cambiar las cosas en este pueblo. Creo que voy a hablar con él. Me parece buena idea, me parece una persona justa y con buenas intenciones. Por eso mismo va a durar poco. Porque habla así, mijo. Porque monseñor quiere saber quién mató a Efraín. Y usted sabe, mija, que en este pueblo el que quiere averiguar la verdad es hombre muerto. ¿Usted lo puede ayudar? No. Yo también estoy muerto. Monseñor. Camilo, soy yo, Lucrecia.
Perdone que le moleste tan tarde, pero es que necesitaba hablar con usted. Yo sé que hoy fue un día muy especial. Muy importante. Pero hay muchas cosas que no entiendo. Y necesito hablar con usted. Considéralo como... como apoyo espiritual. ¡Camilo! 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 ¡Despierte!